Cocha.info. Y estamos en eso, en defender el sistema público de pensiones, que entendemos que es la base principal. Azkenean, Toledoko paktuak, ezarri duenak, hombre, gauza ona izan daiteke, baina, claro, hori zehaztu behar da, eta bai esaten dutela, IPC-rekin, gaurkotuko dutela, baina, gero, salbospen batzu jartzen dutere, orduan, hori, garatu behar da ondo eta, bueno, paseatuko gara. Guk beti ere, esaten dugu, ez da nahikoa IPC-rekin, zeren badaude pentsio pila bat oso batzua direla eta horiek gaurkotu eta hobetu egin behar dira. Toda la vida curando, ¿pa qué? Eso, ¿pa qué, pa qué? Pa ganar, pa tener miseria de pensiones. Hay que movilizarse más. ¿Pa seguir luchando? Pues manifestarnos, lo único que podemos. Sí, sí, hay que defender los derechos, porque si no nos roban, y hay que defenderlos sí o sí. A dar por culo, joder, para que nos den por culo, de mala manera. Para esta miseria de pensiones indignas totalmente y denigrantes para la mujer, sobre todo, que somos más dependientes, que se es, la mujer de la realidad es más dependiente. Toda la vida para pasar, para estar en la miseria. Para nada, por lo que se ve, para nada, chico. ¿Qué hay que hacer, pues? Pues luchar todo que se pueda. Para llegar a fin de mes se pasa muy mal. Para que no nos paguen ni media. Para una banda de ladrones, para una banda de ladrones que son todos unos ladrones. Se llevan la pasta por ahí, luego a la miseria es lo que dan a la gente. Una miseria. Que cuando uno es joven, se cree que va a ser joven toda la vida. Y no. No, vaya el día en que sea viejo igual que los demás. Aquí tenemos que estar, no solamente también por nosotras ni nosotros, sino por las generaciones futuras, que también es, pero como mujer, desde luego, reivindicando la paridad y dignidad. Y dignidad como seres humanos. Los que vienen detrás, si no han aprendido, tendrán que aprender. El otro día un navarro ilustre dijo que los pensionistas habíais pagado la mitad de lo que percibís. El otro día le contestó un compañero muy bien, depende de qué tipo de pensiones, ¿eh? Igual con las de él igual, pero de todas maneras con pensiones como las que hay, de 500, 600, 700 euros, no creo que lo que el señor Solchaga dijo sea cierto. Que me da vergüenza haber sido 37 años socialista y haberlo mantenido en el poder durante tanto tiempo. ¡Es un cabrón! Que se pusiesen a trabajar, que no han trabajado en su puta vida. Yo cuando veo a esa gente que anda en los contenedores, que anda con esto, que anda con lo otro, por ahí, malviviendo, ¿pero cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se les tenía que caer la cara de vergüenza desde el primero hasta el último? Cuando ellos se llevan unos sueldos terribles, luego encima los jubilados nos quieren dar un 0,25. Para nosotros es muy importante pensar en toda la gente, que hay muchos miles, cientos de miles de personas con pensiones muy bajas. Y además del IPC y la revalorización, a nosotros nos importa mucho establecer un techo mínimo de pensiones, igual que el salario mínimo interprofesional, y como objetivo conseguir las 1.080 euros que desde la Unión Europea se viene comentando. Don Carlos Solchaga hace tiempo que dejó de ser de izquierdas y yo ahora dudo que sea navarro. A este tipo de tonterías es mejor no hacerle ni caso.
chapter 3.